Tras la aprobación del nuevo Código Orgánico General de Procesos, Gustavo Yalca, presidente de la Judicatura, manifestó que es un gran cambio que logrará agilizar los procesos, coincidiendo con la calificación que hizo el asambleísta Mauro Andino. Actualmente, un juicio ordinario, por ejemplo, puede durar entre 3, 4, 5 años en primera instancia. Con el Código General de Procesos no iría más allá de 6 meses. Uno de los principales cambios es sobre el pago de las pensiones alimenticias. Serán obligaciones únicas del padre o la madre del menor, y no de subsidiarios secundarios como abuelos o tíos. Si ellos no cancelaban, también se podía extender el apremio personal. Con el nuevo código se evitarán casos como el de Luz María Jaramillo, quien fue a prisión por la deuda de alimentos que mantenía su hijo. No están en su casa tranquila, sin haber robado, muerto, o haber hecho algún acto delincuencial. La reforma reduce las vías procesales de 80 a 4, haciéndolo más comprensible a la ciudadanía, y todas las materias serán tramitadas a través de la oralidad, dejando atrás el sistema escrito. Con la oralidad mediante ya videoconferencia. Ya no va a ser un justificativo de que no hay el testigo y lógicamente el juez, con todas las pruebas que recabe, tendrá que sentenciar en su debido tiempo. La reforma deberá pasar por el veto del Ejecutivo y una vez publicado en el registro oficial, se desarrollarán capacitaciones de la función judicial y abogados durante 12 meses antes de que entre en vigencia, con algunas excepciones. Isaías Cruz, TC Televisión.